¿Les gustaría conocer una intervención artística realizada en un monumento a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas? Silvia, integrante y tejedora del colectivo Tejemos por la Paz, nos cuenta. ¿Conocen ustedes alguna tejedora? ¿Alguien en la familia teje? ¿Bufandas, pulóveres, medias? Algunas tejedoras, como nosotras, tejemos también otras cosas. Nos gusta jugar con el tejido y ponerlo en la calle, en las veredas, en las plazas, en las estatuas, esculturas, lo que se llama intervenciones con tejidos. ¿Cómo lo hacemos? Nos juntamos y pensamos, ¿qué querríamos hacer acá? Algunas personas opinan que si dejamos los tejidos puestos, solos ahí, la gente se los va a llevar, o la lluvia los va a arruinar, igual los dejamos, porque aunque sea por poco tiempo, nos sirve para decir y compartir cosas. Como cuando ustedes hacen sus trabajos en papeles y colores para las galerías de la escuela. Hace un tiempo, miramos el monumento de homenaje a los soldados que murieron en la guerra de las Islas Malvinas, que está en la Plaza de la Intendencia, esa plaza que es tan linda para pasear y jugar. Y nos pareció que nos mostró a soldados que estaban casi felices, ganando una guerra, llegando a casa tal vez. Pensamos entonces, con un poco de tristeza, que faltaban cosas en esa escultura. Porque los soldados en la Guerra de Malvinas, como en todas las guerras, también sufrieron mucho. También sintieron mucha tristeza. Extrañaron a sus familias, pasaron hambre y sed, temblaron de frío. En las Islas Malvinas sopla un viento muy fuerte y helado. Entonces pensamos en tejer todo lo que a los soldados les faltaba. Tejimos comida, guisos en ollas, chocolates, vino, tejimos abrigos, bufandas, mañanitas, gorros, polainas, banderas. Y usamos mucha lana e hilo para rodearlos y ofrecerles algo de lo que en aquella guerra tan horrible les faltó. Y con todas esas cosas, hicimos un homenaje diferente a sus soldados y a sus familias, con música y danzas, e invitamos a la gente a compartir ese día. Fue muy hermoso y emocionante. Los que se acercaron tocaron tambores, bailaron, tejieron o simplemente disfrutaron de mirarnos estar juntas y juntos. ¿Y ustedes? ¿Qué homenaje podrían imaginar para los caídos y veteranos en la Guerra de Malvinas?